Aquí comienza Los Astros, su destino y los sueños, con el más grande erudito en las ciencias ocultas, Tabel Urbay, el gran maestro mayor, el creador del más grande talismán, el talismán de la plata, que lo librará de todo mal y le dará fortuna y felicidad. Con ustedes, el gran maestro mayor, Tabel Urbay. Tabel Urbay, el poder de la fe. Toda la superayuda, toda la superfortaleza, todas las grandes bendiciones que nos envía Dios a través de sus santos ángeles llegarán hoy a sus queridos, nobles, valientes y fuertes corazones. Atenderé consultas el martes 21, ya gracias a Dios. Estaré en Pereira, en Fidu Centro, local 1, Pasillo Gris. El martes 21, todo el día en Pereira. Perdón, desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Bueno, hermanas, hermanos, hagamos el ejercicio. Esta semana no atiendo consultas. No estaré sino el martes 21. Verdaderamente muchas personas lograron superar etapas difíciles. Curaciones que se hicieron que eran apremiantes, urgentes y necesarias. Cuento con la ayuda de todos los santos, el misterio de todos los santos extendido en un manto dorado para que todos se cobijen y esa fuerza dorada los cubra de auténtica riqueza espiritual, para que tengan buenas enseñanzas, para que tengan buenas experiencias, para que compartan con los jóvenes, porque debemos educar a los jóvenes para llevarlos por el camino del bien, porque si no también será culpa de pecado, si no educamos a la juventud. Quiere dejar los vicios, muchas personas han recuperado. Presente usted ante el Señor esa súplica y ese ruego de lograr lo que se proponga en estas ayudas con el Arcángel San Miguel, que ustedes, muchas personas, yo, políticos, militares, hemos sido atacados por la envidia. Y la envidia ha destruido, la envidia mata, la envidia envenena, la envidia carcome, la envidia destruye. Las mayorías de las desgracias humanas se deben a la envidia, al pecado y a la desobediencia. Donde quiera que hayan almas que sufren, que se den allí a conocer los grandes preceptos de la vida. Que estas verdades sean aquí hoy honradas y bendecidas. Sufres porque quieres, no porque Dios te castiga. Sufres porque hay un hechizo, un embrujo, una mala suerte, un error que cometiste y te achicomaló para el resto de la vida. No te juzgues, no juzgues y mucho menos te juzgues. Vive independientemente, ora y pídele perdón al Señor y sé obediente. Obedece las leyes de Dios, que lo más fácil, no te metas en vidas ajenas. No hagas mal, devuelve bien por mal. Ríete ante las ingratitudes de la vida. Perdona los errores de tus semejantes como pides que Dios te perdone tantos y tan graves errores. Vamos, hermanas, hermanos, a llevar por un recorrido de fe. Tengan pendiente que el dinero, dijo Dios, lo de Dios a Dios y lo del César al César. El dinero es, podría ser hasta bendito cuando se emplea para calmar el hambre de nuestros hijos, para cubrir sus cuerpecitos del frío, para darles sus medicamentos para que su cuerpo no estén afectados por la fiebre, por el dolor, por alguna otra terrible enfermedad o dolor. El dinero bien ganado. ¿Por qué lo malgastan tan mal gastado? ¿Por qué les pica la mano? ¿Por qué sienten como si el bolsillo le estuviera metiendo la mano a la fuerza? ¿O cómo siente la mano la voluntad de irse a tocar la plata para gastarla, ahorrar? Porque el que se enriquece no se enriquece con lo que gana, sino con lo que ahorra. Las pequeñas economías surten los grandes capitales. Aproveche, traiga la suerte, la salud, el dinero y el amor con los paquetes de la fortuna que voy a entregar el próximo martes 21 en Pereira. Hermanas, hermanos en la ciencia, escúchenme en esta carta. Bien linda, por cierto, y dice, con gran agrado y mucha fe, le escribe de aquí de Santa Rosa, hace algunos años cuando usted trabajaba en Antena de los Andes. Yo era fiel oyente de esa emisora y en especial muy amiga de la finadita María Teresa Pachón Fernández, quien fue mi paño de lágrimas. A esta carta yo ya le había dado lectura, creo. Bueno, vamos a ver. Profe, muchísimos favores y ella me insistía en que lo visitara a usted. Y cada rato me decía, pregúntele a tal amiga
cómo le fue con el profe. María Teresa siempre le decía Daver o el profe. Me parecía muy particular, porque a usted todo le decían o le dicen maestro Daver o doctor Daver Urbay. Bueno, mire a la hora que le hice caso a María Teresa. De tanto oír hablar de usted, lo visité en su linda casa astrológica de La Hermosa. Y ahí es donde me digo, ¿por qué no visité a este grandioso mentalista? Deseo que me invite personalmente para contar de mis propios labios la dichosa, lo feliz y de buenas que he sido, que hay veces que creo que estoy soñando. Una vez más aprendí que no hay que dejar de lado los buenos consejos. Próximamente nos veremos personalmente porque quiero visitarlo el mayor tiempo posible. Profesor, usted es una luz, sombra, prosperidad y larga y buena vida. Muchas gracias. Recordemos a María Teresa Pachón Fernández y a don Gildardo Cardona Restrepo. Oro por su alma, que en vida me compartió muchísimas experiencias. María Teresa, también Argemiro Cárdenas Agüelo, fue un hombre que allá en Santa Rosa le habló a muchas personas de mí, importantes políticos y conocidos, cuando fue alcalde, cuando fue presidente de la Asamblea Departamental. Porque cuento con muchos años, trabajé en sus dos emisoras, en Café Estéreo, en Dos Quebradas Estéreo. Le patrociné muchos noticieros cuando estaba comenzando la radio en Santa Rosa. De manera que las personas saben, gracias a Dios estamos en la casa de La Hermosa. Ah, ya les voy a decir qué día voy a atender en La Hermosa, en el barrio La Hermosa, cuarta etapa, última calle. No tengo representante ni vendedores. Si una persona cualquiera me necesita, tiene que esperarme para el martes 21 para Pereira. Pero si usted está en tratamiento, ahora si su caso es urgente, grave, usted me puede llamar a ver qué puedo hacer. Pero que esté atendiendo consulta, no, porque me merezco tantos trabajos, tantos éxitos logrados, tantas personas que dejaron los demonios, los espíritus, la mala suerte y los vicios. Entonces todo esto es para el bien de todas y para el bien de todos. No olviden el talismán, lo vamos a entregar muy especial. Y vamos a entregar riegos, aumerios, baños, jabones, esencias para atraer la suerte, para llamar la plata, para alejar la negatividad y hacer que todo lo bueno llegue como nos lo merecemos. Se lo merecen más ustedes que yo. Entonces vamos a hacer que eso llegue. Y vamos con las personas del signo Aries. Aries, tendrás simpatía y mucha dulzura para conquistar al que tú quieras. Aries, es un magnífico momento para irte de compras e invertir en ti. Tu sentido estético, Aries, es muy fuerte y todo lo que se relacione con arte será objeto de mucha admiración y de alta creatividad. Atención las personas de Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Libra, Virgo, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Espérenme un segundito que ya vuelvo aquí al canal de nuestra gente. El talismán de la plata, el jabón sácalo todo y los productos del profesor Daver Urbay están energizados, magnetizados y garantizados para servir a todo aquel que necesite de una solución inmediata a sus problemas. Estamos ubicados en el local 1 de Fiducentro, Pasillo Gris, calle 19, 1250, frente a Colpensiones. Haga sus reservas a los teléfonos 311-390-2594, 310-375-4087. Daver Urbay. Daver Urbay, el poder de la mente. ¿Cuántas luces enciende la espada del arcángel San Gabriel cuando destroza la serpiente venosa de la envidia? Porque él ayuda contra las envidias, los fracasos. Hermanas, hermanos, ustedes van a entender que los talismanes, los riegos, los baños, los aumerios que voy a entregar tienen la fuerte filtración de las gotitas de fe que salen de los corazones de estos seres que aman y que nos piden que amemos a Dios, San Miguel Arcángel. Orémosle a San Miguel Arcángel, por favor, digámosle así. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Repitan, por favor. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímele Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos
que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amor. Con tu espada corta toda atadura e influencia del maligno. Enciende mi corazón para amar y respetar a mis hermanos. Amado Arcángel San Miguel. Mi ser se conforta en ti porque sé que estás conmigo y me das nuevas fuerzas. Gracias por la paz y la liberación que me brindas. Amén. Atención las personas de Tauro. Tauro, el hogar es la base de tu estabilidad emocional. Tu estado de ánimo, Tauro, se refleja en tus problemas con aquellos con quienes compartes tu vida. Tauro, busca el buen consejo de alguien fuera de este círculo. Esto te podría cambiar la manera de manejar los problemas. Géminis. Géminis, vas a dirigir ahora tu atención hacia logros en tu trabajo. Te favorece el poner la debida atención, pero sí evitar caer en los excesos. No vayas tan deprisa con esos planes. Haz tu parte y permite que las cosas sucedan a su debido tiempo. Vamos inmediatamente con la siguiente carta. No vayan a caer en la trampa de que hay personas que han ido a sus casas a venderle productos o que van en casas, carros, a los... No, yo no vendo la cremita. La crema me lo han rogado personas, profesor, la crema me embelleció, me fortaleció, pero no, ya va a llegar, ahora sí, porque no les puedo vender cualquier crema, y viene mejor como el rocío de la fortuna, como el sácalo malo, como el talismán de la plata, viene recargado de energía y viene a un precio más económico. Atenderé el martes 21 en Pereira, en Fidu Centro, local 1, pasillo gris. Doctor Daver el Magnífico, les escribe madre dichosa y agradecida. Hace mucho tiempo le hemos visitado. Un hijo que tenemos en Mocoa, al que usted ha ayudado mucho en días pasados, estuvo allá en su católico consultorio del centro comercial Fidocentro. Pues él iba a comprar unas propiedades y usted le advirtió de que esa compra sería un fracaso total. Pues iba a comprar unas casas, casi por lo que vale una. Él estaba muy entusiasmado, pero se fue muy triste y estuvo a punto de perder esos millones de pesos porque le iba a desobedecer. No me faltó sino arrodillármele, pues yo sí sé cómo son las cosas con usted de exactas y de precisas. Gracias a Dios, mi nuera también le ha aprendido a mucho a usted y le tocó amenazarlo de que sí, que se separaba de él si compraba esas tierras. Hoy en día me dijo, sí que le tiene fe, le cogió más confianza. Antes se va a venir aquí para Pereira. Cada día Dios nos demuestra que usted es un ser especial. Le queremos y le respetamos. No tenemos sino para decirle millones y millones de agradecimientos. Lo que yo les decía en estos días, personas que tengo en Mocoa, se han librado, en Venezuela y venezolanos que tengo se han librado del desempleo, del hambre, de la miseria, de los hechizos, de los embrujos. Entonces mire que yo les decía que un señor iba a comprar por 120 millones 5 casas con patios, casalotes. Yo le dije, eso está, es un peligro, señor. Es más, vaya, siendo alerta, usted no corre peligro, pero van a ver. Es decir, el pronóstico del mentalista. Y el señor hizo caso, pero porque la señora madre se le arrodilló, porque ella ha vivido en carne propia la triste experiencia de las personas que se quedan con la plata del chance, que no vuelven, que dejan el tratamiento, que se ponen a veces de afanados, de estresados, así, y no se puede porque tenemos que tener paz, tener mucha cautela, ser muy perseverantes, ser muy respetuosos, porque los cambios espirituales y mentales que se está dando, como se dice, en metafísica, como es arriba, es abajo. El clima está loco y a veces proporciona un estado mental tal como el clima. La persona está tensa, de un momento a otro aburrida, de un momento a otro alegre, de un momento a otro quiere balar, y al ratico, cuando el panorama del cielo se enfría uno.
Uno tiene que tener control mental, porque uno tiene que tener la misma disponibilidad en el frío, en el calor, en la alegría, en la fiesta, en la tristeza, en el cementerio, en el velorio. Es decir, la cultura, la educación y el control de una persona se reconoce tanto como en un centro, como en una sala de espectáculos, como en una casa o en un trato personal con sus semejantes, que es de positivismo. Mire lo que usted se puede perder si no quiere saber de una consulta, negocios que va a invertir, cosas que le pueden fracasar, cosas que le pueden producir lágrimas, dolores, tristezas, aburrimientos, humillaciones y pobreza. Evítelas con una consulta, porque si usted sabe por dónde se va a caer, pasa gateando. Evitar es mejor, muchísimo mejor. Prevenir es mejor que curar. Lo sabemos, nos lo han dicho, pero no lo hacemos, porque dejamos casi todo para la hora de la muerte. Entonces, mire qué carta tan linda. Dios le pague, Dios le agradezco, el Señor va a tener negocios aquí, le va a ir muy bien. Ya como yo le dije, ya es desobedecer las fuerzas de Dios, que le está diciendo, váyase para su tierra. Le ha ido bien, va a tener, va a abrir fuente de trabajo y les va a ir muy bien a los que van a trabajar con él y a él y a usted, señora. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Su nuera es increíble. Mire, ella puso de su parte, ella le insistió, es que ella sabe que las cosas conmigo no son diciendo, sino haciendo y demostrando, que yo no soy un charlatán, un culebrero, un propagandista. Yo soy un hombre que tiene un prestigio estable. No he recogido el prestigio, lo he sostenido. Este martes 21 puede usted quedar completamente seguro de que yo soy el hombre indicado para decirle a usted qué es lo que debe hacer, cuál es la decisión que debe tomar para poder responder. Aquí permanezco. Si usted le hace un tratamiento, me lo va pagando de acuerdo a cómo le vaya. Hermanas en la ciencia y en la fe, dice Santa Rosa, agosto 13, admirado señor mentalista Daber Urbay, le escriben esposos tristes y confundidos. Nosotros estuvimos en su gran consulta en la casa de la hermosa. Mi esposo quedó sorprendido y yo quedé hasta asustada. Nunca creí que un ser humano tuviera tan enorme poder de adivinar la vida de otro. Pero mi esposo no quiso comenzar el tratamiento. Y unos vecinos que fueron también a consulta solucionaron sus problemas, ganaron chance con el número que les dio. Ahora sí, mi esposo desea que nos haga el tratamiento, pero tiene vergüenza con usted, ya que fue mucho lo que usted nos recomendó que comenzáramos su tratamiento. Incluso, doctor, yo también tengo mucha vergüenza, pero estamos muy necesitados. Tanto él como yo estamos totalmente seguros de que nos va a ir igual o tal vez mejor que a nuestros queridos amigos. Sus consejos nos han servido de mucho, al menos ya no hay problemas. Estamos poniendo de nuestra parte, por lo que más quiera, por esa fe tan grande que usted tiene, por favor. Tenemos la cuota inicial. Mi esposo dice que no solo le dará la cuota inicial, sino que le puede dar algo más. Por favor, colabórenos. Estamos arrepentidos de no haber comenzado cuando usted nos dijo. Una vez más aprendimos la lección, confundidos y desesperados, de Santa Rosa de Cabal. Claro, es que yo les digo, cuando ustedes van a un tratamiento, comiencen el tratamiento, porque cuando ustedes lo necesiten se puede alborotar el avispero. Yo les digo, denme una partecita para que comiencen, que se van a ir para el extranjero, que denme una plata para comenzar, porque de allá nos queda más difícil, se van y las cosas nos quedan mucho más fácil. Pero no, que yo por allá le mando, no se puede. Ya usted llega ya impregnado de energías negativas. Las personas que están yendo a Santa Rosa, que no son muchos entre otras cosas, pero que afortunados, porque casi todos han ganado, dos o tres, unos que se han quedado sin tratamiento. Pero bueno, claro, ni más faltaba. No me dé más, solamente me da la cuota inicial. El que está libre, Dios lo libra. Mis palabras, Dios hace que lo que yo les diga no es adivinar. No, ni más faltaba. Si yo fuera divino, todos los días me ganaría la lotería. Soy analista, soy consejero, soy mentalista, soy analista profundo. Soy un hombre que tengo una buena deducción y tengo una clara certeza. Deduzco e intuyo, porque la intuición mía es casi adivinación, pero no lo es. De todas maneras, si usted quiere salir adelante, triunfar en la vida, no olvide. Si quiere, usted está en tratamiento, necesita continuar el tratamiento, tiene deseo, a usted lo atiendo. Porque ayer había dicho que la persona, esta semana había dicho en el programa de la Virgen Santísima del Jordán, que las personas que me quisieran visitar lo podrían hacer si van a comenzar el tratamiento. Usted lo va a comenzar, ni más faltaba que yo me voy a poner a decirle que no. Ahora,
por desobediente. Es que la desobediencia no la castigo yo. Y de todas maneras, es lo siguiente. Lo que le quiero decir es lo siguiente. Ya han tenido soluciones sin haber hecho el tratamiento, porque me hicieron caso a mis consejos. Dese en cuenta todo lo que han avanzado. Entonces, no, ya no más. Llámeme para darles la cita para que me visiten en Santa Rosa, precisamente más fácil, para que comencemos el tratamiento y estén ustedes dentro de poco contando las cosas maravillosas que las otras personas contaron. Que Dios le bendiga. Muchas gracias por su carta y muy buena suerte. El maestro Daber Urbay solucionará su problema, por grave que sea. Separe su cita al 311-390-2594. Recuerde, 311-390-2594. Daber Urbay, gran maestro mayor. Maestro Daber Urbay no es una leyenda, es la realidad y vive para el bien de la humanidad. Atención, las personas que nacieron bajo el signo zodiacal de Géminis. Géminis, dirigirás ahora tu atención hacia los logros en tu trabajo. Te favorece el poner la debida atención para evitar caer en los excesos. No vayas tan deprisa con esos planes. Haz tu parte y permite que las cosas sucedan a su tiempo. Cáncer. Cáncer, se impone poner orden en tus pensamientos, Cáncer. Así como sacar tiempo para planear con tu pareja lo que verdaderamente es necesario y te hace feliz. Cáncer, has tenido mucho trabajo y es tiempo de reponer tus energías. Busca espacio para relajarte. Leo, excelente periodo para practicar la meditación, relajarte y ponerte en contacto con amigos y planear visitas, reuniones y diversión. Coloca los problemas en orden de prioridades y los que puedan esperar, que esperen. Estarás con deseos de empezar algo nuevo en tu vida, Leo. Virgo, atención Virgo, se avecina Virgo un periodo de recuperación. Solo tienes que abrirte al mismo. La paz y la armonía volverán a tu vida. Permite que todo a tu alrededor fluya con naturalidad. No te desesperes y continúa manejando sabiamente los problemas. Breve pausa y ya vengo para la parte final. No siga siendo prisionero de sus vicios y dudas. Encuentre una luz de esperanza para su vida. Sus problemas siempre tendrán una solución en manos del maestro Daber Urbay. La salud, el amor, la tranquilidad y el equilibrio financiero y mental llegarán a usted, primeramente, con el poder de Dios y la sabiduría del maestro de maestros en ciencias ocultas, Daber Urbay. Orémosle al bendito Arcángel San Gabriel y digámosle así. Arcángel San Gabriel, doy gracias a Dios por haberte hecho un mensajero de bendiciones para los hombres. Por favor, ayúdame a escuchar a Dios para que yo pueda seguir su orientación y cumplir sus propósitos en mi vida. Despeja la confusión y dame la sabiduría que necesito para tomar buenas decisiones y la confianza necesaria para saber actuar. Enséñame a compartir el amor que Dios me ha brindado, sabiendo anunciar la dicha y la gracia que tiene para cada uno de nosotros. Amén. Concéntrese en el Santísimo Arcángel San Rafael ahora y digámosle así. Glorioso Arcángel San Rafael, medicina de Dios, guíame en este viaje de aprendizaje y purificación. Gracias, amados arcángeles San Rafael, San Miguel y San Gabriel. Rafael, por tu amor sanador y compañía curativa en este sagrado peregrinaje del cuerpo para encontrar la unión con el alma. Según la voluntad divina, de manera perfecta para el bien de todo el mundo y bajo la gracia de Dios. Amén. Libra. Libra, las relaciones sentimentales progresan, lo que te hará formalizar y buscar más estabilidad en el amor.
las personas de prestigio que serán claves importantes para llevar a cabo tus proyectos profesionales. Lo bueno te llega de la mano de Dios. Escorpión. Escorpión, la creatividad se exalta y conocerás personas influyentes que te ayudarán a expandirte y abrir tus nuevos caminos en el terreno profesional. Te atraerá todo lo que tenga que ver con otras culturas. Hay muchas probabilidades de viaje y estudios, Escorpión. Sagitario. Sagitario, es tiempo de llevar a cabo nuevas resoluciones en tu vida. Los asuntos de amor serán placenteros, ya que reinará la armonía. Las finanzas mejorarán de acuerdo al interés que le pongas. Cumple lo que te prometiste a ti mismo. Última pausa y regreso para el final. Porque usted lo ha pedido y Dios así lo ha permitido, ahora David Urbay atenderá en Santa Rosa de Cabal. Visítenos en la carrera 25, número 1810, Barrio La Hermosa, cuarta etapa, o separe su cita al 310-375-4087 y 311-390-2594. David Urbay, David Urbay, David Urbay. Recuerden, hermanas, queridos hermanos, la invitación que les hago. El sábado hay programa, el domingo, el lunes festivo, ¿no? A las 5:30, a las 7:30, 11 de la mañana, porque la gente lo ha pedido, porque esto es una enorme posibilidad que tienen de reunirse. Oramos por la paz, por el progreso de todos, y todos han progresado, aunque no me hayan visitado. El próximo martes 21 estaré en Fiducentro desde las 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Capricornio. Capricornio, tu magnetismo personal se fortalece y con ello tu popularidad. Si has estado enfermo, ahora se verá un progreso, un comienzo hacia tu recuperación. El amor y el éxito te llegan de tus contactos sociales. Hoy es un buen día para comunicarte con tus amigos, Capricornio. Acuario. Acuario, tu vida social se activa durante este momento. Se presenta ante ti la oportunidad de progresar, Acuario, a nivel económico. Estudia bien y tómate el tiempo que sea necesario. El universo te bendice porque llegará para ti oportunidades de estudio, amor y progreso. Piscis, sintonízate con la energía positiva de los planetas y deja atrás todo lo negativo. En el amor no debes forzar situaciones. Solo limítate a dar la libertad y espacio a tu ser amado. Ama a Dios y ámate a ti mismo. Y ama al prójimo como a ti mismo, que es la recomendación rica y deliciosa. Que si le obedecemos a Dios, nosotros disfrutaremos de las mieles del éxito, de la amistad, porque el éxito sin amistades, sin cultura, sin educación, no sirve para nada. Hermanos en el alma, en la fe. No olviden que una consulta con David Urbay no es de brujería, no es de ceniza, no es de cartas, no es de tarot. Es de poder mental. Es la psicología transpersonal. Es una ciencia prudente, honesta, clara, transparente y católica. Porque estoy auspiciado, apoyado, iluminado por el Espíritu Santo. Esa misma iluminación la tendrán ustedes. Dios les bendiga y sigan. Conviértase en asiduos oyentes, en televidentes día a diario. Y verán la mejoría en todas sus vidas y en todos los aspectos de su vida. Amén. Que se cumplan la voluntad de Dios de que ustedes vivan mejor cada día. Hasta luego, mis queridos hermanos. Que Dios los bendiga ricamente. Aquí terminan por hoy las grandes enseñanzas del gran maestro mayor, doctor honoris causa en metafísica, parapsicología y ciencias afines, David Urbay, quien gracias al talismán de la plata deja en el ambiente el aroma de la prosperidad. Separe su cita ya. Teléfono 311-390-2594. David Urbay, David Urbay, el poder de la fe.